El 20 de marzo se festeja el Día Internacional de la Felicidad. Aprobado por la Asamblea General de la ONU desde 2012, pretende ser un día para reconocer la relevancia de la felicidad en nuestras vidas, reflexionar en torno al bienestar de la sociedad e implementar políticas gubernamentales que fomenten la felicidad como un objetivo humano fundamental. La felicidad es un término que engloba muchos factores. Es un sentimiento que toma en consideración ingreso económico, salud, expectativa de vida, generosidad, percepción de la corrupción, libertad y apoyo social. Desde la perspectiva biológica, existen hormonas que se encargan de hacernos felices. Hablamos de la dopamina, la endorfina y la serotonina. Neurotransmisores encargados del placer, la motivación, bienestar y el deseo sexual. La producción de estas hormonas está vinculada a la cantidad de luz solar que recibe el cuerpo humano. Es por ello que en las épocas de verano y primavera sentimos más felicidad que en los meses fríos. El World Happiness Report hace estudios anuales para medir el estatus de felicidad global. En el reporte de 2016, México resultó en el lugar número 21, gracias a la baja distopía de sus habitantes, es decir, la visión negativa ante la vida como preocupaciones, tristeza y enojo. Entre los países más felices del mundo se encuentran Dinamarca, Canadá y Suiza. Con información de Sonia López de la Fuente y Aileen González. Notimex.